make time. All these people wanna hate, but I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. Lock and load. That's right. I swear to God that I can drop it, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Let's go. I'm unstoppable, do the impossible. I'm irresponsible, yet I'm phenomenal. I got an arsenal, I'm dropping bombs, you know. No, I'm not stopping, no. Conquer the obstacle. To the top, here I go, think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick-tock of the clock, I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this commotion. Yeah, sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I could drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. I'ma do this thing my way. Let's go. Been grinding hard on it all day. It's okay. We work hard, then we all play. Yeah. I'm addicted to the grind, man. That's right. So I refuse to waste time, man. Yeah. One day it all will be fine, man. Let's go. Gotta commit to the climb. You know, man, we're back with the Guinness, setting records every minute. Every track, an addiction to the fact that we're winning. Still we lack, something's missing. Need a track that is hitting. Making racks, making millions. Yeah. Yeah. Rap, that's the mission. I don't waste time, no, I make time. All these people wanna hate, but I'ma make mine. While you sitting there complaining, I'll be training. While you sitting there just waiting, I'm creating. Yeah, yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man, lock and load. That's right. I swear to God that I can drop you, bro. Yeah. I got a shot and I ain't stopping, no. That's how I know that I'm unstoppable. Thank you.
Buenas, ¿cómo estamos? Lo dejo sin sonido para nadie se cuenta y de vez en cuando igual empezó. Ahí estamos, Tony. Qué grande, Tony. Bueno, voy a hacer historia previa, que aún no lo ha hecho. Bueno, gente, ya estamos por directo de Twitch. Hoy voy a hacer una cenita más pronto de lo habitual, que tengo bastante hambre. Y nada, deciros que os dejo por aquí el enlace. Párate, charlamos un poquito. Y si te suscribes y tienes el viernes libre, te vienes conmigo a almorzar. Hoy voy a hacer una cenita. Vale, vamos a ver cómo lo montamos. Ahora os enseño que tengo por aquí para mi cena. Aquí está actividades. Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Vale. Mira, pues tenemos esto. Hoy me he gastado más que ayer, ¿eh? Hoy me he gastado más que ayer. Un bol de legumbres. Esta noche tiene pedos. Menos mal que duermo solo. Madre mía. Vale, pues vamos a ver si los pasamos aquí. Aquí ya hay. ¿Cuánto hay? Garbanzos. Casi 600 gramos. 580. Le ponemos un poquito de orégano. Hola, ¿qué tal? Pues mira, vamos a cenar. Un poquito de sarrote. Un poquito de orégano. Y un poquito de sal. Y un poquito de pimienta negra. Y ahora habíamos otros 600 gramos. Tenemos un kilo.
como aceite de oliva. Ha caído aceite ya. Sí, noche buena. Buena noche hoy me espera. Menos mal que estoy solo. Si no, salgo por la ventana. Vamos a poner un poquito de aceituna. No sé si quedan. Si vean bien las aceitunas, pero yo las meto aquí. Aceitunas ya están. Unas poquitas. Aparcado. Unas poquitas de aceitunas. Pon lentejas también. Voy a poner esto. 200 gramos de queso fresco este. De queso cottage. Que lleva 28 gramos de proteínas. No dejo nada. Que mañana hay que entrenar. Mañana hay que entrenar y no dejo nada. Bueno, pues nos hemos metido eso. A ver cuánto tiene de proteína esto. Seis y seis. 60 gramos. Más 24. 60 más 24. 84, vale. Tres de eso. Hoy otros 100 gramitos de proteína. Un poquito de orégano. Un poco de orégano. Un poquito. Más pimienta negra. Más aceite de oliva. Y un poquito de sal. Vamos a remover, si se puede. Tiene que estar bueno por huevo, ¿no? No jodas. Estar bueno por huevos. O está bueno o está malo. Una de dos. Vaya cuenco, que me voy a calzar. Esta que flipas. Un bote de garbanzos. Un bote de alubias. Un queso cottage. Aceituna rellena de anchoas. Sal. Aceite de oliva. Pimienta negra y orégano. Está buenísimo, ¿no? Lo mejor es que me lo inventé yo. Eso es lo mejor. Pero si esta noche flipas. Le tiran más pedos.
Si hubiese un poquito de pan, tampoco no estaría mal, ¿eh? Y dentro de poco nos comeremos las galletas. Eso dentro de poco. También he pillado estos yogures de proteínas. Y dos bananas. Vamos, que tengo de todo. Tengo un poco de aceite en las manos, parece. Luego podríamos hacer algo con estas bananas y con esto. Desde Tenerife, ¿qué comes? Pues mira. Buenas noches desde Valencia. Garbanzos. Un bote entero, ¿eh? 600 gramos de garbanzos, 600 gramos de alubias, un queso cottage, aceituna reina de anchoas, aceite de oliva, sal, orégano, pimienta negra, y está espectacular. ¿Qué le meteríais aquí? A ver, cuéntame. ¿Qué diría? Me gustaría meterle. ¿Qué le metería? Vosotros. Alguno ha dicho por ahí lentejas. A ver, pues también. Atún estaría bien. De hecho, le iba a meter atún, pero no tenía. No tenía atún y por eso le metió aceite de oliva. Si no le hubiese metido el atún con aceite de oliva. Y pan también estaría bien. Pero tampoco tengo pan. Esto con pan hubiese sido la hostia. ¿Vas a Giro Moscato? Pues en principio voy a correr del Giro Moscato la carrera de Macastre, la de Godelleta y la de Cheste, que son las de la segunda semana. Por cierto, Dani Peris, si corres en bici, los jueves a las 7 y media, acabo de subir un vídeo a mi canal secundario que se llama Ricardito Fit TV. Los jueves a las 7 y media hacemos carreras en el Saler, por si te animas. Todos los jueves. ¿Tenéis algún vídeo que podamos ver?
sea, hay muchos. Salimos desde la rotonda de Salones Aqualandia. Vas por la Marchal y hay una entradita, una rotondita pequeña antes de llegar a la rotonda del Saler, que es un salón de eso de bodas. Pues desde ahí a las 7 y media salimos todos los jueves. Acabo de subir un vídeo a YouTube que ahí lo puedes ver. Pega un ojo y me cuentas, a ver qué te, a ver cómo si te mueve el sitio y tal. No flipas. A pedales en internet, tú. Va a pedales. ¿Sabéis lo que pasó, sí o no? Minecraft, que te lía. Que te lía. Y pues quiere ser el alcalde de tu pueblo. Y viene Lolito y le dice al propuesto. Pues no vas a ser alcalde. Vaya, vaya, con el PIB. ¿Y qué ha pasado? Porque aquí estamos. Unos meses después, viene Luzo y dice: esta te la guardo. Esta te la tengo guardadita. Y aquí los tenemos, el cuarto combate de la noche. ¿Te mojas con alguna porra? No hemos hecho ninguna. Yo no voy a quedar. Pues igual preguntamos a la gente. Igual, igual les va mejor que a nosotras. Sí, a ver. Me parece bien. Luzo es padre. Yo lo dejo. Porque va también el internet, porque va también, a ver, cuéntame. Va fatal, no, no. Madre mía. Tengo que tener algo, tío, en el ordenador, no me jodas. Lo de directo de Twitch me lo veis bien. El directo de TikTok se ve bien. Muchas gracias por el follow de GC19.
¿Cuál es el reto? Acabarme las legumbres. 600 gramos de garbanzos y 600 gramos de alubias sin tirar un pedo. Se ve mal. Va en serio, ¿eh? Sandra, es que jodido, ¿eh? Acabarse esto sin tirarse un pedo, jodido. Esta es la carrera que hacemos todos los jueves. Es entreno de calidad.
Tienes que comer como yo, lo mismo que yo. Mira. Mira. Para ponerte grande. Ahora estoy comiendo garbanzos y alubias. Come bien, y que comer bien. Ahora pego relevo guapo. Ahí, aunque no parezca, vamos a 47. Después de eso, ¿qué comerás? Plátanos. Y aceitunas. Qué ricas. Ahora mismo mi estómago ya dice, hostia, llevas un kilo de legumbre ya. Muy mal. Ahora mismo me acabo de comer un kilo y medio. Y mi estómago ya empieza a estar un poquito inflado. Mira, me he comido 580 gramos. 580 gramos. Y 200 gramos. Son... 45 que vamos, ¿sabes? Aquí me he comido un kilo 160 más 200 gramos, un kilo 360 más las aceitunas. Más lo que le he puesto, pues un kilo y medio. Y límite de comida. Cómo se rueda, ¿eh? Ya ves, ir a 45 y pasar a 47, pues flipas. Una banana.
Panaspión, muchas gracias por el follow. Sí, que ya. Que David llevaba el tubular pinchado. Aquí soy un cabroncete. De Valencia, José. Pasa ahí, apreta. Que sufran, digo yo. Que sufran. Le podía haber dicho al chico que se ha ido a ver el vídeo, que se hubiese venido al Twitch y lo hubiese visto. Mira, juvenil. Tubular. Tubular pinchado. Pinchado con la bicha de mano. Lo que tiene. Sí. Podría vivir con alguien comiéndome un kilo de legumbres. Hostia, como hincha la legumbre, tío. Joder, un kilo, tío. A ver qué billete podemos ver. Koi en la aquí vaya a estar en una casa nueva. No sé qué. Y vaya a estar en una casa nueva.
Samsung y Tokio. Me encanta, de la vida, me gusta muchísimo. Tercera. Y luego, pues a ver, a nivel visual me gustan El Señor de los Anillos y a nivel guión, El Lindo Malo de Hunting. Y te metería ahí otras películas que me han marcado mucho, como 12 monos. 12 monos, me encanta, es una película ¿Qué papelón hace Brad Pitt? Que te explota el cerebro, o sea, me encanta la forma en la que te hace, en la que te da la vuelta, todo así. Esa es buenísima. Y bueno, también por lo que representa, me gusta mucho Matrix. Matrix. ¿Por qué Matrix? ¿Cuánta llevamos? Una, dos, tres, cuatro. Y vamos a meter una más moderna, más pero, actual. ¿Por qué Matrix? Matrix también por el, por lo que conlleva, ¿no? El tema de la pastilla roja, la pastilla azul. Esta no la he visto yo. Ahí Matiz también me molo. El Señor de los Anillos también. Quinta y última, te voy a decir así una moderna que creo que marca todo, que es Los Vengadores Endgame, porque me parece... 12 monos, película. Después de estar 10 años viendo películas de superhéroes, llegar y todo tiene sentido dentro de una película, ¿no? Me parece brutal. Esa, me pasa, me está pasando a mí con... ¿Ya fuiste con Yowie Chan al tour ese que dijiste? Sí. Lo puedes ver todo por mi canal de YouTube, que tienes el link en mi bio. Ahí tienes todos los vídeos de la ruta por Estados Unidos. Que ya están subidos todos. Por el 580. ¿De qué año es la película 12 monos? Bueno, me queda de gozar. Pero bueno, ahí voy. Del 95, hostia, entonces a lo mejor no la has visto. En esa, ¿no? Escena mucho, Marcos, demasiado. ¿Qué es lo más grande que he comido? Pues en YouTube lo tenéis, lo más grande que he comido. ¿Qué es lo que cena ahora mismo? Pues... lo que he cenado lo subiré a mi canal de YouTube secundario que se llama Ricardito Fit TV. Y lo que lo más grande que he comido y la ruta por Estados Unidos está en el link de mi bio de TikTok. Qué grandes, tío. Que
y respuestas. Intentaré responder con la máxima sinceridad posible, porque si me preguntáis exactamente por lo que gano al mes, igual te tengo que mentir un poco. Bueno, más o menos te puedes hacer la idea. Es que hay cosas ya que son hasta ahí. Cumplo contratos. Cuidado, la verdad. ¿Con quién peleas en la velada? Eso no te puedo responder, ya lo verás. ¿Estarás en Tortillalán? Que yo sepa, sí. Que yo sepa, estaré en Tortillalán, sí. ¿Ibai, viste el nuevo vídeo de Cole? Lo he visto. Sí, muy guapo. De hecho, me lo presentó Val antes de subirlo. ¿Harás Fórmula 1 algún día? Pues podríamos hacerlos. Y batallas de robots. Yo tenía una cosa planeada para hacer con las canicas, tío. Llevo desde marzo queriendo hacer una cosa con las canicas. Y bueno, obviamente no sabéis todas las cosas que me salen bien o que me salen mal. Pero las canicas fue algo que no he podido sacar adelante. Tenía una idea que no he podido hacer y que, bueno, pues había... ¿Dónde está el vídeo de Saler? No sé si en algún momento saldrá. En mi canal. No tiene mucha pinta. Ricaíto Fit TV está subido de hace 2 horas. Canal de YouTube Ricaíto Fit TV. Parece que hace solecito estos días, ¿no? Illescas. ¿Cómo se ha separado? Illescas. No va, tío. Está muy flojo, tío. No va muy mal, ¿no? No sé qué le pasa al ordenador. Está como constipado. Bueno. ¿Va a ir algún momento o qué? No. Foco. Me va a faltar el ordenador, ¿no? Yo no lo entiendo. Tengo que tener algo, tío. Puto ordenador de mierda, me cago en su puta madre. Hoy me encuentro en San Juan Playa, en una zona espectacular, como podéis ver, un atardecer que era una grandísima, conmoviendo a todo el mundo. Por eso hoy quiero hacerle homenaje. Síganme.
Buena intro. Buenas, tío, ¿qué pasa? Nada, te he visto que buscabas algún rato por Alicante, Elche o por ahí. Yo estuve este fin de semana en Elche y fui a Astronogal y vi que tenían un reto. No sé si lo has hecho ya, porque veo que lo sigues. Pero bueno, igual es demasiado fácil para ti, la verdad. Pero no sé, pues si no lo has hecho por lo que sea, pues ahí tienen uno, creo. Ya me dices. Pues no, no, no es del todo fácil, ¿eh? Es jodidete. Fácil en los retos no hay nada. Ya lo digo yo. En los retos fácil, fácil, fácil no hay nadie. Todo jodido. Estoy un poco mañana a llamar a internet, ¿no? O sea, hay internet, tío. ¿Se puede hacer una prueba de velocidad? Voy a hacer una prueba de velocidad. Prueba de velocidad de internet. ¿Será porque estoy cargando, emitiendo, por eso pasa eso? ¿O qué? Yo no tengo esa mierda de velocidad. Megas de descarga, megas de subida. Sí, yo tengo 600 megas, ¿no? ¿Qué me estás contando, colega? Uy, normal que no me vaya a internet, ¿no? Mañana iré a ver internet. Por eso con esos megas no me funciona, ¿o qué? Estamos aquí en aire.
Tía, ese estaba en Valencia. Sound es el mejor servicio para creadores. Con Epidemic Sound puedes encontrar más de 35.000 canciones y más de 90. Ya lo he visto, qué manera de rodar la bici.
que vais hasta la rotonda del Perello. Sí, vamos, desde la rotonda esa de la Gualandia a la primera rotonda del Perellonet, volvemos hasta la rotonda de como el Carrefour de Carrefour y volvemos ahí. Son 30 kilómetros. A las 8 y 10 estamos ahí. Gracias. A ver, esto no va a ir para atrás. Vamos a ver un vídeo que me han pasado. A ver, cocina. Ay, tío, me va a faltar el internet. Hombre, ¿ves? Nos quedamos aquí en los pedos. Aquí estamos. Suscribirme, me suscribo, coño. Este es. Pues mira, Pablo, si no quieres que se pongan añejas, tienes que venir al Twitch y suscribirte. Solo faltan 24 suscripciones. Sí, 24 suscripciones y me como las galletas. Exactamente. A ver. La semana que viene, ¿qué tengo yo por ahí? Podría el lunes, ¿no? Martes no, porque miércoles tengo eso, miércoles no, ¿verdad? Jueves. La semana que viene podría el lunes o jueves. Lunes o jueves podría la semana que viene. Domingo, sí. Lunes o jueves. Pues lo voy a decir. Hola, buenas. La semana que viene podría lunes o jueves. Me va súper mal, ¿eh? El internet, pero vamos. Me va más que mal. Mal es poco. Mal es poco.
Mal es pasarse. Mal es decir, buah, es que va. Va sobrado. Va sobradísimo. Que va fatal, tío. Estiro con ellos y me dice que no sé qué, no sé cuánto. Madre mía. Y el Twitch, no sé si es que no va o qué. Buenas noches, señora. Yeah.
¿Qué pasa, Iván? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos aquí, vamos a ver el vídeo, así que no da tiempo, así que podemos verlo. No se engancha. Este chico hizo conmigo el reto en... Que mira, voy a dejar el canal por aquí. No, bueno, este es el vídeo, pero bueno, aquí podéis suscribir. Este chico hizo conmigo el reto en... Marjol Müller. Vamos a ver cuántos vídeos tiene. A ver, ahora está haciendo un vídeo así, pero antes... En cada sitio pone una cosa. Solo tiene 21 vídeos, ahora está, pues se ve que habrá borrado los vídeos antiguos. Ahora borra los vídeos. Aquí tiene más de 21 vídeos. Ah, vale, 21 vídeos, el último es tal, vale. El último mes tiene muchos vídeos. Tiene un puñado de vídeos. Claro, aquí hacía vídeos de sobre tutoriales y tal. Y luego empezó a hacer comida pues por aquí, ¿no? Aquí. De mi canal cambio de temática. 6 meses. Hace 6 meses que lleva la canal. Medio año con la temática esta. Que no está nada mal, ¿eh? Te veo por aquí vídeos con 2000. El mejor picante de mi canal. 2000 visualizaciones. Casi 2000. Mil y pico también. No está mal. Mil y pico también. Mil y pico también, no está mal, ¿eh? Lo que no sé si monetizará, yo creo que no monetiza. Vamos a ver este. Vamos a ver este. Qué picante es.
vamos a probar a ver qué tal es el mexicano. Vale, ¿por qué te tendría que firmar ese papel en este momento? Para exonerarme de responsabilidades, porque el que va a probar y está ahí mismo, ahora mismo, prácticamente que es el estado. Y la sala es muy difícil, la sala es muy tiene niveles. Sí. Muchas gracias por el follow. Ágil, Kelly. Sorry.
diríamos, sí que monetiza por los anuncios, pero yo es que creo que monetizan, o sea, los canales que tampoco monetizan también tienen anuncios, porque YouTube dijo eso de ponemos anuncios porque no sale de ahí abajo. Pues pon anuncios si tú mandas, coño. Si tú mandas. Aquí tenemos la alta pone Bacania con crema camembert. Un saco de cemento.
No he picado, ¿eh? Estómago, la boca.
Mira, este lo voy a pasar en el vídeo. Qué crack. No olvides de suscribirte al canal, de dejar tu like y comentar qué tal te ha parecido el vídeo. Por lo tanto, te espero el próximo 6 de domingo cocinando en casa. Bueno, gente, nos vemos mañana, posiblemente haga directo. Y vamos a hacer ray o qué, o no hago ray. Iniciar un ray. Vale. Chaito.